Comuneros de los Chimalapas urgieron a los gobiernos estatal y federal iniciar el brecheo de la nueva frontera entre los estados de Oaxaca y Chiapas para evitar una confrontación entre oaxaqueños y chiapanecos. Autoridades agrarias de Santa María Chimalapa exigen el desalojo de 200 ejidatarios de Cali Mayor y 150 pobladores de Canán, poblaciones chiapanecas que en su momento se negaron a conciliar y adherirse al territorio oaxaqueño. El presidente de los comuneros de Santa María Chimalapa, Sósimo Hernández, advirtió que en la ejecución de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la zona noreste de la Selva Zoque, los ganaderos del ejido chiapaneco Cali Mayor no tendrán oportunidad de conciliar, pues van a tener que irse a otro lado. El viernes 12 de noviembre de 2021, un día después del fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor de Oaxaca, en la controversia constitucional 121/2012, los ganaderos de Cali Mayor se concentraron en la plaza pública con el rostro cubierto y armados con rifles de alto poder, según videos y fotografías que se difundieron en redes sociales, para rechazar la sentencia y amagaron con defender las sierras con sus propias vidas. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, antes de que concluya abril, se instalará la mesa de diálogo con las comunidades de la zona noreste de los Chimalapas, con la participación de Chiapas, Comuneros Zoques y el gobierno de Oaxaca. En esa mesa, dijo Sósimo Hernández, se va a impedir que los ganaderos de Cali Mayor, así como los del ejido chiapaneco de Canán, concilien con los Chimalapas. Ello, recordó el dirigente Zoque, tuvieron la oportunidad de conciliar entre 1991 y 1993, pero no solo no se desistieron, sino que alentaron a otras comunidades a rechazar la propuesta de los Chimalapas que buscaban la pacificación de la zona noreste. Cali Mayor es un ejido del municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, que se creó el 26 de abril de 1971, después de que Santa María Chimalapa obtuvo su resolución presidencial en marzo de 1967. A Cali Mayor, el gobierno federal lo dotó de 9.200 hectáreas que supuestamente eran terrenos nacionales, pero que en los hechos, en la realidad, pertenecían a Oaxaca. En opinión de Miguel Ángel García Aguirre del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas, el gobierno de Oaxaca debe acompañar a los zoques para que lo más pronto posible inicien los trabajos de brecheo y amojonamiento de la delimitación de la zona noreste para evitar posibles conflictos.